Oye, y retomando, o sea, ¿qué es lo que podría preguntar al respecto? ¿Tú hiciste antes del 2018 hasta el 2019? ¿Cómo? ¿Clase? ¿Tú hiciste clase allá hasta el 2019, 2018? Sí, hasta el día 2019, me parece. ¿Qué estaba pensando en lo que podría pensar o lo que podría ver Martí hoy en día? Que tal vez muchas de las diferencias, muchas cosas aparecieron después del estallido, ¿cierto? Y estas que tienen que ver con la diferenciación entre gentes y entre personas. Y que Claro. son muy marcados los niños, es muy marcado los niños, especialmente en las familias más conservadoras, que justamente repiten los discursos de los papás. Así de simple, sin mucho cuestionamiento, y es muy fácil que sean influenciados por los papás, pensar que porque son hijos de trabajadores, otros niños están exigiendo, son como una manga comunista que está exigiendo que les repartan la propiedad privada de todos. Entonces, Pero puede ser ¿sabes qué? influenciado por eso. Yo encuentro que de verdad, así, cuando yo estaba haciendo clases ahí, los cabros eran piola. Yo me sentí cómoda y sobre todo porque el colegio a mí no me exigía que yo cumpliera al 100% con los planes y programas. Y en ese momento ya estaban vigentes los nuevos planes y programas de arte, que la verdad es que son no sé si los han revisado, pero son una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, o sea. ¿Cómo estaba hablando mal de nuestro compañero de cómo se llama, de nuestro compañero de universidad, que además a mí ¿Quién? me pusieron como referente en esos No, libros? pero no, no, o sea, ese es el texto, yo creo, pero no sé si la planificación, porque la Universidad de Chile no sé si está a cargo de eso. No, lo que pasa es que, mira, Sea, yo los planes de siento que estudio, pues sí, por los planes de estudio. a mí lo que me gustó mucho es que me dieron el espacio y el tiempo para explorar con niños pequeños, ¿cachai? Como cómo enseñarles el color, cómo enseñarles un poco de historia del arte, pero de una manera más natural, más fluida y menos forzada. Que yo siento que es muy forzada en los planes y programas, como que de repente, bueno, vamos a enseñar cómo tienen que hacer carteles de, no sé, pues ponte tú la Semana del Patrimonio, de personajes chilenos con la técnica del no sé cuánto. Entonces, como que no hay una real conexión con Claro. con el arte en sí, ni con lo que puede ser la historia del arte, ni con lo que puede ser explorar el arte de manera sensitiva. ¿Cachai? Entonces, para mí, yo siento que los trabajos de mis alumnos son parte de mis obras. Yo siento que es parte de mi trabajo porque llegaron a un nivel tan cuádico. Llegaron a hacer obra, yo igual tenía un taller de pintura y llegaron a tener, no sé, por el nivel de una persona adulta que sabe pintar. ¿Sí? Entonces, por ahí tengo un link en el Instagram, por si lo quieren ver después, donde, por ejemplo, hay una niña de séptimo básico que hizo una pintura grande con plasticina, que es una naranja. Y tú lo mirás y decís, bueno, esta pendeja aprendió, o sea, entendió todo. Entendió todo acerca de la pintura, ¿cachai? Y en séptimo básico. Y niñas más pequeñas que le echaban la mancha porque se lo permitieron, ¿me entiendes? Le permitieron explorar, sentir el color, observar. Entonces, siento que fue un periodo importante en mi trayectoria, si es que se le puede decir trayectoria, ¿cachai? Oye, Pero, y cuando tú, en tu periplo de infancia, cambiando de ciudad, obviamente fuiste conociendo distintos colegios, fueron distintos sistemas educacionales, ¿cómo fue tu experiencia aprendiendo arte en el colegio? ¿Y cómo llegaste después a estudiar arte? ¿Y cómo fue que te dedicaste a la enseñanza? fue mala. Creo que nunca me enseñaron arte. No recuerdo es que no recuerdo las clases de arte. Eso me pasa. No me acuerdo. Me acuerdo que yo dibujaba y me ponían un 7. Igual que a mí, Y de sí. repente me pedían que hiciera otra cosa y yo hacía la cuestión que se me plantaba en gana y me ponían un 7. Entonces, bueno, era como. Estaba hablando Pero, o sea, tú de decís mi que desempeño respondías a en los el encargos, colegio. respondías a los encargos, pero nunca te enseñaron algo, nunca recibiste algo antes Es del que ni encargo. siquiera respondía a los encargos, yo me acuerdo que dibujaba cualquier cosa.
porque seguramente era fome. A lo más me acordaré de ese trabajo típico donde uno hacía la bandera con los papelitos arrugados. Claro. Esto es como técnico manual en todo caso, ¿no? Sí, creo que me gustó más encima. El papel volantín arrugado tiene algo. Claro. Bueno, a mí sí. me hace mucho sentido porque a mí me pasaba lo mismo. En el colegio era como que, de hecho, tenía un amigo que como que no me guardaba rencor, me tiraba tallas, pero también era un poquito en base a cierta envidia que me tenía porque él era grafitero, pero no era considerado artista. Pues yo era el artista dentro del curso y pasaba eso, pues el profe daba un encargo, había que hacer algo, y dibujaba cualquier cosa. Me interesa dibujar cualquier cosa. Ah, Martí, allá un 7. Entonces era como lo mismo que estás contando tú. Claro. Inexistente mi información en arte en el colegio, eso. Claro, no hay información. ¿Sabes qué a mí me pasa? Que yo le hago las clases a los chicos igual, bueno, no igual, pero ya de tercero para arriba, tercero básico hasta cuarto medio, yo hago un PowerPoint de imágenes y hablo. ¿Cachai? Y hablo. Y no, siento que es el que se subestima a los niños. Como que no van a entender. Pues nosotros hicimos un trabajo con chicos de segundo básico que se llamaba Colores del Desierto. Y tenían que trabajar distintos materiales, desde pastel, lápices de palo, ¿cachai? Plumones, plasticina. Y luego eso se hizo un libro. Y le agregamos poesía. Entonces, y los niños a través de todo el año, creo que fue un trimestre, que ellos tenían trimestre, fue solamente Colores del Desierto, pero llegaron a pintar un cerro de los colores más increíbles, o sea, vieron los colores del cerro. Primer ejercicio, todos los niños, bueno, ¿de qué color es este cerro? Café, po. Bueno, la cuestión está rosada, café, pero su mente café. O sea, entonces después empezaron, por eso me gustó tanto el programa igual de este caballero Nelson, que había, sí, maravilloso lo encontré, ¿cachai? Es como de verdad que lograr eso los chicos, y aparte que es algo que les va a quedar para toda la vida, y después cuando uno pinte algo, ese niño adulto te lo va a comprar porque va a ver todos los colores maravillosos que pusiste, ¿cachai? Entonces todos felices. Es como... van a entender el arte, van a entender la pintura, van a entender también su entorno de otra forma, más sensible. No de esa forma tan desfachatada como tú lo dices, Serlit. También es un poco mi plan, pues mi plan siempre ha sido, en un momento me doy cuenta que el rango de acción del arte es muy limitado. ¿Y por qué tan limitado? Porque en colegio no enseñan el lenguaje del arte. Exacto. No estoy hablando de que no le enseñan a dibujar, no les enseñan a entender el arte. Entonces, en serio, al igual que tú, me estoy viendo reflejado un alma gemela, un poquito más lenguaraz. Sí, pues, mi rol como profe es ampliar el rango, y así lo decimos un poquito egocéntricamente, para que más gente entienda mi trabajo, ¿cachai? Es como que tiene que ir un poco... Pero ¿sabes qué? Yo encuentro que, bueno, es una parte B, ¿cachai? Es la parte anecdótica B. Pero también es, yo siento que con todo lo que vive una persona el día a día, con el estrés, con el maldito capitalismo, que bla, 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 ¿cachai? Son pequeñas ventanas que se te abren en la vida. Entender la música, entender el arte, entender los colores, el paisaje, son cosas que te van liberando en cierta forma. Sí. Y haciendo vivir mejor. Sí, yo creo que el aspecto analítico del arte y de todas las materias, lo que pasa es que algunas se pasa igual, ¿cachai? O sea, en matemática perfectamente hay un aspecto analítico que el que sabe, sabe, y el que no sabe, no sabe, y se subentiende que así se quedó. Pero a lo que voy, creo que lo que estoy rescatando esencialmente es el poder de la observación, ¿cierto? De la, claro, de la capacidad de entender, pero antes previamente observar. Yo creo que esa es la primera tarea para cualquier estudiante de arte, sí, o para cualquier persona que pueda, que quiera enseñar arte, enseñar a observar. Y también está vinculado con tu trabajo propio, personal, que es observar. Uh-huh. Ahora, ¿qué haces con eso después? Bueno, puede que te ayude a ser un buen científico, puede que te ayude a ser un buen poeta, un buen artista, ¿cierto? Pero un buen observador.
Un buen observador, ¿cierto? ¿Qué observaste tú? ¿Qué observáis tú? No en los colegios, sino que en las cosas, por ejemplo, en tu trabajo. Ya que, porque está bien los colores, yo entiendo lo de los colores. Claro, sí. Entiendo lo de lo específico y lo valioso, lo raro, lo exquisito de estas maderas, de los hongos, del origen. Porque eso ya son investigaciones personales. O sea, me gusta esto que observé, ahora quiero saber por qué es así. Pero, ¿qué más podríais decir de eso? ¿Cuál es tu pensamiento introspectivo? Es que dentro de esa observación siento que hay una especie de poesía del objeto. Siento que los objetos me hablan, me cuentan esta historia. Primero están ocultos y van contando esta historia. Lo mismo por ahí hay unas pinturas de madera que ahora también quiero trabajar más el óleo, volver al óleo, porque había una de las razones por las que trabajé con este material, que es el papel, la acuarela, los lápices, es porque con un niño chico es difícil trabajar el óleo. De hecho, el taller lo tengo hace poquito tiempo. Esa es una pintura que hice hace poco y gané el segundo lugar de un concurso acá en Valdivia, Valdivia y su río. Y fue una Valdivia sorpresa. Valdivia y su río, sacaste el segundo lugar. Sí. Así que súper contenta. Igual me intriga saber cómo era el primero, porque este está harto bueno. Entonces, yo ni menciono el roce tenido, ni siquiera me han considerado para la exposición. ¿Por qué alguien le ganó a esto? Bueno, no importa. Es bonita la observación que hiciste, o sea, me gustó lo que dijiste, o creo que dice mucho, que odiaba ir Copiapó porque no tenía agua. Que al mismo tiempo está ahí en búsqueda de la acuarela, ¿cierto? Parece que el sur, la humedad, ¿hay algo en la humedad o en el crecimiento de los órganos, de los organismos, digo, con la humedad? Mira, sí, pero no, porque en realidad lo del agua para mí es más práctico, es como yo vivo sin agua, y también va por un lado de, voy a depender mucho de lo que esté haciendo un gobierno, ¿me entiendes? Como que hay algo práctico ahí. En cambio acá, si yo me voy al bosque, tiro a un pozo, hago una puntera y puedo sobrevivir, ¿me entiendes? Como un poco una cosa paranoica de que si no tengo agua, estos locos me matan, ¿cachai? No sé si tengo un rollo tan directo con el agua, porque cuando estuve en Copiapó me di cuenta que sin agua, o que uno ve que no hay agua, había mucha vida. De hecho, creo que yo nunca en la vida había visto tanta fauna nativa como en Copiapó. O sea, vi toda clase de animales salvajes en un lugar que se supone que es árido y que no tiene vida. Entonces, creo que no va por ahí. Creo que va, por ejemplo, esta imagen sí va más por el tema del recuerdo, de los lugares que marcan, los lugares que son como, que tienen tal vez un enlace con los recuerdos de infancia, por eso también puse una rama de murra o zarzamora, que le dicen. Son temas, son objetos que van marcando la vida. Y bueno, la pintura, o sea, el concurso se llama Valdivia y su río, o sea, tenía que pintar algo que tuviera que ver con el río y quise pintar un lugar que fuera más íntimo. De hecho, no tiene horizonte, es una visión un poco más infantil, digo, en el sentido de niño, uh-huh. Como que miráis hacia el suelo, ¿cierto? Estáis mirando lo que está casi encima de tus pies, no hay un cielo gigante, está ahí el lugar, estáis buscando los pececitos, estáis viendo lo que está Exacto, pasando sí. Ahí encima tuyo. Uh-huh. Y a esto te referías, por ejemplo, con la indicación del lápiz sobre el dibujo, sobre la cual agregáis objetos que son pictóricos, pero de todas formas los objetos pictóricos, hay objetos sobre al mismo tiempo conviviendo con una pintura, con una imagen. ¿A eso te refieres cuando decís que además le pongo el lápiz o no? No, me refería a los otros dibujos, a los de las maderas. ¿Ya? ¿Hay sí, unos sí, dibujos? Sí. Sí, pero, sí, recuerdo que eran esos, pero ¿a qué te refieres con pongo el lápiz? ¿Qué es poner el lápiz? ¿Qué quiere decir eso? No, es que acá, por ejemplo, es acuarela, y por sobre la acuarela hay lápiz. Ah, entonces al principio es una forma vaga, sí. Que después el lápiz empieza a definir y a tratar sí. de rescatar.
Sí. Entonces, tu primera búsqueda es el color, los colores, como la matada de tela, ¿cierto? Sí. Los colores base que van a servir para después armar o construir el volumen en Sí. imagen. Perfecto, Y perfecto. sí, y también, bueno, hay una diferencia muy grande entre esto y lo otro. Y yo siento que son como dos estados muy necesarios. Por ejemplo, esto es muy rápido. Esto. Y tiene, claro, y es poco dibujado también. Está poco contenido. Y lo otro es muy dibujado y de hecho me demoro muchísimo en hacer las otras. Pero mucho. Estoy Oye, ahí. y se nota que, bueno, de alguna forma tenía un desapego con la veladura, que son colores sólidos, no sé si empastados, pero son colores definidos y descaradamente aplicados, así como, ¿qué es esto, óleo? Sí, es óleo. Y así como llegaste al color y pa, pa, y empezaste a tallar prácticamente y se armó la imagen. Claro. Pero eso es rápido. ¿Cuánto es rápido? ¿Esto fue en el día, una sesión al Me, aire no, libre? me demoré, bueno, es que primero fui in situ y la verdad es que no me ayudó mucho el in situ. ¿No? Pero luego fueron 2 días más, pero te estoy diciendo 2 días, no sé, pues 2 horas por día, 3 horas, una cosa así. Para mí eso es rápido. Sabes que a mí, como que yo siento que mi gran, así como que me apretuja la guata, es cagarla, pues yo creo que eso le pasa a muchos artistas, que es como que le agrego más y la cago, ¿cachai? Pero a mí me gustó cómo me quedó esta pintura. Yo pensaba hacerla mucho más suelta que esto. Porque yo dije, ya, como que, es que sabes que yo miré, hay unos libritos que hay de las pinturas de Valdivia y Surrío. Acá los tengo. Que son estos así, que son Yo los vi catálogos. un ¿Los has catálogo y visto? el que más recuerdo es de la foca tomando vino. ¿Cuál? El que más recuerdo. Si ¿Había una encontráis foca tomando vino? el catálogo del 2014, No. creo, el 2015, hay ¿Ya? una foca tomando vino. Y es la No, weá que más Nico, me no la foca, solo sorprendió. el lobo marino. O sea, eso, perdón, los lobos marinos. Hay unos lobos marinos tomando vino con copa. Y es la weá más loca del mundo, weón. Pero bueno, No, no he eso es visto punto eso. aparte, punto aparte. Creo que el 2014, porque nosotros fuimos el 2015, expusimos allá, ¿no? Sí. Ya. Sí. Bueno, la cosa es que yo mirando esto, yo dije, si yo hago una pintura como normal, no me la van a elegir. Entonces tengo que hacer otra cosa, tengo que darle una vuelta. Y ahí tomé estas decisiones que me gustaron mucho. Ah, Al la final me paja. gustaron mucho. La pintura misma, la imagen de la pintura, me refiero al agua. Al agua, la roca, es increíble, po, man. Es Encima que, mira, la diferencia de textura y de base de pasta entre el agua, ¿cierto? Y las otras pajitas, las flores, las ramitas, las hojitas detrás. Este que hay unas decisiones, obviamente son conscientes, pero al mismo tiempo esa rapidez apela a tus instintos más básicos, que es como, bueno, las hierbitas son más rápidas, son más sueltas, son más opacas. Y esto de acá brilla, ¿cachai? Yo nada más, es súper bonito, Mira, súper la verdad es que va como algo como muy claro, como de yo creo que es muy consciente mi pintura y es muy como que pienso mucho en la parte formal de la pintura y dónde está el descanso de la pintura, dónde está la parte de la acción, para dónde se va a mover el ojo. Pienso mucho en eso y por eso también me da mucho miedo echarla a perder. Pero a mí me gustó, así como, bueno, tengo aquí un objeto que funciona, otro allá, arriba pongamos algunos planos para que descanse. Y también lo hago así porque como a mí lo que me gusta es enseñar pintura, cuando yo pinto es como si estuviera diciéndole a un alumno cómo hacerlo. Claro. Como que me repito como esa parte de la pintura. Yo quería hacer una infidencia en relación al por qué estamos conversando acá. Porque Serlit me dijo por Instagram, oye, conozco a esta persona que ustedes podrían ¿cómo sea, entrevistarlo en bla bla, porque es muy Ah, sí. interesante, etcétera, etcétera, etcétera? Y yo había visto esta pintura en Instagram y había visto
tu bosquejo naturalista de lo que tú encuentras. Y le dije a Sally, no, o sea, sí, el otro personaje también funciona súper bien, pero quiero cachar qué onda tú, en qué estás, qué te inspira a hacer esos bocetos sobre la naturaleza. Y ella me dijo que ella no tenía proyecto terminado, o sea, que como que estaba retomando porque fue madre hace no mucho y es difícil trabajar con cabros chicos, ¿sí? Yo, es lo que tenemos también en común con Celit. Yo siempre hablo acerca de que trabajo, mi capacidad de trabajo es un 20% y a veces 30%. El resto no se puede, así de simple. No. Y eso, le dije que démosle porque me interesaba indagar sobre esos ejercicios y también sobre este cuadro, qué la llevó a eso. Y esto es anterior a los palitos, o en realidad son paralelos, tú decís que funcionan paralelos porque se compensan una cosa con la otra. Yo diría es como paralelo, lo hice entre medio de... Es que también trabajo lento, ese es el problema, porque como dice ahí, no, tampoco tengo tanto tiempo de trabajar. Pero sabes que el buen resultado de esta pintura me ha despertado un poco para hacer cosas. Ahora me dan ganas de pintar, pero también me dan ganas de hacer gestión. Como que tengo mucho eso en mi cabeza, porque acá también en Valdivia hay una falencia tremenda con la gestión en el mundo del arte. O sea, también dice en relación a Copiapó, ¿no es cierto? Claro. Sí. Claro, pero en Copiapó, por ejemplo, me quise olvidar del arte porque yo dije, ya me voy a enfocar en trabajar y listo, porque trabajar y ser artista, la verdad es que no... Ahora me arrepiento, con hijo te das cuenta que con hijo es peor que trabajando, pero pero bueno, ya fue, po. Sí. Pero sí, pues Copiapó pasa lo mismo. Pero incluso yo creo que en Copiapó hay más y me da, porque allá las mineras financian un montón de cosas, claro. Igual más que tienen que ver con la música, sí, pero igual yo siento que es algo. Yo en Copiapó vi mucho teatro, fue bien entretenido. Sí, Copiapó tiene harto de teatro, danza, como que teatro, danza y como dices tú, música, por la escuela de la música, sí. Como que por ahí van los dineros, claro. Pero sí, por la arte visual es tan botadísima, pero botadísima. Sí, y como dice que convocan menos dicho, gente, convocan más gente la obra de teatro, las obras musicales. Es que yo creo que una repercusión mayor en la sociedad. Es que no hay escuela de arte. Eso sucede en Copiapó. Y sí, y lo que sí hay, Nico, es la escuela de la música. La escuela de la música ya. Que está ligada a muchas cosas. Ahí se forma una suerte de camarilla, cabroncilla de fondos que... Y lo digo en buena porque también hacen un buen trabajo. Yo estoy criticando mi área. Allá en Copiapó. Sí, yo estoy criticando mi área, que las artes plásticas que están botadas. Pero habiendo un colegio, Nico, que trabaja con niños en formación musical desde chiquitito, obviamente están los profesores, y los profesores obviamente hacen clases ahí, tienen ya un arraigo importante. Difícil competir con eso. Pero no creo que haya que compartir, hay que complementar de alguna forma. Y ahora están pasando algunas cositas más interesantes. De partida, porque, de hecho, lo único que había aparecido a una academia de arte acá era Esarte, de Fundación Ser Humano, que por poco financiamiento, no sé por qué, está haciendo solamente danza y por ahí música. Pero ahora lo están financiando con más billullo y volvió artes visuales a la carga. Y ahí estoy yo metido haciendo esas clases. Bueno. Y hay necesidad, hay hartos chicos que llegaron y talentosos, está interesante eso, estoy bien motivado con los talleres. ¿Sabes qué? A mí me pasa que Santiago es muy difícil para hacer cosas, para hacer gestión, para ser artista, pero cuando uno llega a estos lugares donde tú vas viendo que hay lucas, hay personas, o sea, hay personas que salen de su casa, porque igual hay lugares donde la gente no sale de su casa. Pero no hay nada que ofrecerles en esas áreas. Yo creo que uno llega bien posicionado.
Entonces, me gustaría por lo menos a mí empezar ya a armar una fundación, no sé, estoy ahí para poder tener fondos como más fondos a los que, y de más fácil acceso también, porque el tema de la rendición de cuentas, igual de repente se hace duro, po, para una persona natural. ¿Con fines educativos o expositivos, por así decirlo? Como sería como para la comunidad. Con fines, a mí me gustaría hacer el enlace entre los artistas y la comunidad, pero un enlace real, como que yo siempre he tenido ese rollo igual en mi cabeza, como ese rollo que tenía, no sé, por la Bauhaus, ese rollo que tenía se me olvidó ahora, este arte que era como utilitario, ¿cachai? Como de cómo acercamos el arte a las personas, pero de verdad, po, de verdad, porque acá igual hacen exposiciones, igual hay una galería, pero cuando tú vas a la exposición, vas a la galería, están puro, hay puro artista. Los mismos pelagatos de siempre que se reparten, sí. Y pero los que exponen, la gente que va a mirar, y después del día de la exposición no va nadie. Y si te llegas a enterar que hay una exposición, porque acá hay un problema de difusión tremendo. Yo igual estoy en internet, no me meto todo el día, pero igual estoy. Y no me entero de las cosas. Entonces, yo creo que por ahí va, ¿cachai? Y acercarle el arte, y arte que igual, de pronto siento que el arte pretende ser muy elevado, muy contestatario. Yo creo que el arte da para todo, ¿cachai? Pero de pronto, la sanidad que da una pintura nomás, que te da una imagen, una escultura, no sé, algo más... que te llegue de forma más sencilla, y no es por bajar como el nivel, no es como por decir que como que no lo van a entender, pero también para mostrarles que el arte también es una cosa que pueden disfrutar de otra forma, no solamente desde la parte intelectual, ¿me entiendes? No solamente como desde el concepto de la obra, sino que también de una parte más sensitiva, más emocional, que tampoco es como el arte que me gusta a mí 100%, pero siento que igual uno tiene que sincerarse un poco de lo que la gente está consumiendo en arte, lo que quieren, lo que les hace bien, no sé, como que siento que de repente nos limitamos mucho, no sé, pues yo por ejemplo, de todas las exposiciones que han habido últimamente, casi todas son como acerca de la marcha feminista, acerca del estallido social. Entonces hay mucho público que no, que está viendo que el arte es solo eso, po. Y no es solo eso, es eso y muchas otras cosas más, ¿cachai? Uh-huh. Entonces no sé, pues me gustaría igual ponte tú el Tomás, que es seco y que todavía no expone acá en Valdivia, po. Y es como cómo no ha expuesto acá. Y el otro día hablábamos de qué lugares él podía exponer, y al final llegábamos a la conclusión de que aunque él expusiera, nadie iría a verlo. Porque tampoco te dan plata para difusión, te pueden hasta prestar el lugar, pero la difusión la haces tú. O te tienes que buscar el fondo de difusión, ¿me entiendes? Entonces, siento que por ahí igual va, también por mi... porque me interesa mucho... el tema de la educación, y el tema de la educación también tiene que ver con difundir. O sea, lo que me está resonando, o sea, me está resonando lo que tú dices, Serlit, porque acá en Copiapó es muy parecido, por no decir lo mismo, que pasa lo mismo, y es una reflexión que siempre ha tenido Pía, mi polola, la mamá de mi guagua. Ella habla acerca de que, de vuelta de Santiago, estando ahora en Copiapó, ella ve que se hace necesaria la gestión, ni siquiera es porque le apasione la gestión, se hace necesaria en estos espacios, regiones, se hace necesaria la gestión para, en cierta forma, hacer lo que tú hablas, pues, generar ese vínculo entre los artistas que andan todos dentro de sus paranoias, de sus burbujas, deambulando por ahí, pero que por alguna razón no logran conectar con lo que está más allá de su burbuja.
Y la gestión es eso, la gestión es el puente entre estos personajes que son talentosos, llevan mucho tiempo trabajando en algo, tienen algo que mostrar, pero que no tienen el talento de difundir eso, o de, ¿cómo se llama?, de llevarlo a la gente. Pues. Claro. Como que la región te llama a la gestión de una u otra forma, las regiones, quiero decir. Sí. Oye, y en ese sentido tení el primer paso, si hay avanzado o no, pero ¿por qué parte entenderías tú que va a reunir y contactar a los artistas o buscar las formas de comunicación y después buscar a los artistas? ¿Cuál sería lo que más? Yo creo que buscar las formas de comunicación y después buscar a los artistas. Van a llegar solos. Me refiero a que probablemente será natural que empiecen a llegar, porque lo primero es fijar el canal de comunicación, ¿no? Mira, no creo, pero es que mi canal de comunicación, mira, por ejemplo, ahora tenía una idea de hacer galerías, pero dentro de lugares públicos. Tengo en mente un lugar público en específico que se encuentra en toda la región. Y entonces, después de adjudicarme un proyecto, llamar a los artistas. Yeah. Sí, sí. Y si no son... Es que aparte que la región es grande, no es solamente Valdivia, y eso es, claro, lo otro, que no es solamente Valdivia, ¿ya? Pero sí, pues eso, y bueno, he pensado mucho en volver a la docencia, pero quizás ya no en colegio. Me gustaría mucho enseñar pintura. A mí me gusta mucho enseñar pintura. Siento que tengo buenos resultados enseñando. ¿Y cómo te has vinculado, o si te interesa o no, pero con tecnologías que hoy en día están aún más en boga, que es como internet, así como YouTube, o de generación de contenido en línea? No me gusta. No, porque para mí es muy personal. Como que trabajo mucho con una persona, con otra, no es una clase abierta. Es, yeah, ¿me entiendes? Es muy personal, porque también son los procesos de todos y son distintos. Y van a querer pintar de distinta manera y hay que potenciar esa manera distinta de pintar. A mí me pasó en la universidad. Me imagino que hay unos mínimos comunes que van a ser igual para todos, ¿cierto? O sea, la base de todo. Esas cosas te interesaría divulgarlas pensando en que eso podría interesar a más personas, a integrarse a un curso aún más personalizado. O sea, si todos saben lo básico, así como que cuáles son los materiales o cómo se llama, por último. Claro. Y desde ahí empezar a generar la audiencia para una instancia más personal y privada, ¿cierto? ¿Estás pensando en la estrategia de Ofelia Andrade? No sé si ha publicado videos ella. Sí, pues ella publica pequeños videos, pequeños extractos, sí, que es como casa. ¿Y ella persona. Hace clase? Sí, pues. Ella online. Hace clase, sí, pues. Sí. ¿Hace clase online? Sí, pues. Sí, pero tiene pequeños videos cápsulas donde muestra a grueso modo la realización de algo. Que obviamente funciona como gancho para tomar sus clases, sí. Claro, perfectamente. Sí, es que depende, mi respuesta depende de por qué me pregunta. O sea, ¿me estás preguntando para invitarme a formar parte de algo? Ay. O me preguntan yo soy súper mal gestor. No, entonces la verdad es que no. A mí me pasa algo de que yo necesito como un poco ese retorno romántico a la pintura, ¿cachai? Más encima que pandemia y todo, así como que me gusta que me he empapado de cub y todo el tema de la pintura. Entonces estoy así como ultra sensible con la pintura. Y siento que eso del internet, si bien no tengo ni un problema con el tema del mercado, siento que lo envuelve un poco con un aura como mercantil extraña, ¿cachai? Como ahora pueden hacer el color de esta forma, y no es así. No es así, ¿cachai? Como que igual uno hace un intercambio con la persona que está aprendiendo a pintar, que es muy rico porque
esa persona tiene un mundo interior que ve los colores distintos, que quiere hacer una mancha distinta, y eso uno tiene que sentirlo, po, y guiarlo. Yo tuve clase de pintura ya con La Paz Castañeda, después tuve con Gumucio, y terminé haciendo una pintura igual a la de Gumucio, y yo odiaba a la wea, la encontraba horrible, po. Y... pero pude hacer mi tesis y pude salir porque él era mi profesor. Entonces a mí eso no me gusta, ¿cachai? Como que de repente se... como querer enseñar lo que uno hace solamente. No la pintura abierta, no las posibilidades, sino que enseñar lo que tú sabís nomás y lo que te gusta a ti nomás. Bien, Tomás ha hablado un poquito acerca de eso. Dejarle claro a la gente que no es la única forma de, cuando él enseña, no es la única forma de abordar. De dos Tomás distintos. Este es Tomás Fernández. Ah, sí. El Tomás anterior es Tomás, el que vive allá, ¿cierto? ¿Cómo se llama Tomás? Se me olvidó el apellido. Ah, no, tampoco me acuerdo. Ah, Tomás claro. Molina. Tomás Molina, Tomás Molina. Ese es el que estaba hablando antes. Ah, no, estaba hablando de Tomás Fernández. No, ya, pues enchúfate. Uy, sí, y... ahí y Tomás no expuesto, Tomás no expuesto aquí en Valdivia. Estamos hablando de ese Tomás. De Tomás Fernández o Tomás. No, porque Tomás Molina. Pero no, pucha, Sally, me confundí. Al principio estaba hablando del Tomás, pues estaba hablando de distinto Tomás. No, estábamos hablando del otro Tomás. Ya, ya. Oye, pero esto se corta ahora. No. Ah, sí, ahora sí viene. El... sí, se va a cortar luego. Se va a cortar luego. Oye, ¿qué más? Cosas que me quedan así como en el vacío. ¿Cómo fue que llegaste a la pedagogía? Ya que tuviste tan mala experiencia. Bueno, en realidad, primero, ¿cómo llegaste al arte? Si tuviste cero experiencia en el arte, como en el colegio, ¿cierto? Pero como te sacabas 7 a cada rato, sabías que tenías ciertas capacidades y talentos, ¿cierto? Uy, yo con 2 años dibujaba conejos, con la orejita, la colita, era seca. ¿Asumiste que tenías ciertas capacidades que la iba a explotar en el mundo del arte y por eso entraste a estudiar arte? Claro. Mira, lo que pasa es que yo no estudié arte primero. Yo estudié filosofía. ¿En Valparaíso? Sí. Y de ahí me di cuenta que no quería enseñar eso. ¿Terminaste? Y me cambié. ¿Terminaste filosofía? No, me salí al tercer año. Igual harto, ya. Sí. Sí, debería haberlo sacado. Ay, a un paso, ¿ya? ¿Ya? Y me faltaba la pura tesis casi. Bueno, la cosa es que cuando hice la práctica, porque ahí se hacía la práctica de inmediato, me di cuenta que no quería enseñar eso. Entonces yo dije, bueno, ¿qué quiero enseñar? Y ahí me acordé como de lo que realmente me llamaba, que era dibujar. Pero cuando yo era chica quería ser era mi sueño de pequeña, ser dibujante de bajo el mar. Yo quería ser esas personas que dibujan... Ah, ya, después, como los biólogos marinos. Como un biólogo marino, pero hay personas que se especializan y utilizan como unos elementos especiales para dibujar debajo del agua. La raja. Y dibujan en vivo, así, ahí, ahí. ¿Cachai? Era hermoso. Y bueno, resultó que me convencí de que con la cámara que es submarina ya ese trabajo está obsoleto. Así que no, por está, eso... Estás diciendo que con la cámara de foto también la pintura queda obsoleta, pero... Sí, pero son cosas así. Que uno de infancia no... como que no procesa. De hecho, yo de chica no conocía como la ilustración naturalista. Perfecto. Solamente veía lo... Dame un segundo. Empecé a cortar. Voy a cortar ahora. Ah, ya, pero sí voy y vuelvo. Espera. Mira.